los exorcistas tenemos que tener un proceso antes, durante, después, estricto, porque esto es de alto, es una profesión de alto riesgo. Esto no es que venga yo le hago una sanación, o venga yo le doy un consejo, yo le ayudo en progreso, cosas que yo colaboro, ayudo también, sino puede llegar el sacerdote a afectarse físicamente, espiritualmente. Es más, se puede incorporar, posesionar un demonio, un espíritu, y eso es grave, porque el demonio, el espíritu, se alimenta de la energía física y espiritual. Entonces un sacerdote tiene un conocimiento, tiene una fuerza espiritual más grande, entonces toma esa fuerza. Y he tenido casos de sacerdotes que desafortunadamente por un descuido fueron a hacer una bendición, por ejemplo, a una casa, e hicieron unas oraciones de precatoria, unos exorcismos de la casa, pensando que era algo suave. Sí, algo, voy, lo bendigo, y, sí, voy, saludo, me tomo un chocolate y tal, luego. Entonces, pero la realidad es que fue allá, se le manifestó el enemigo, no estaba preparado, y eso fue un enfrentamiento donde han quedado posesionados, contaminados, y eso ha sido tremendo, porque después para liberarlos, exorcizarlos, y quedan con secuelas. Entonces, es muy complejo.